cuando queremos arrancar un nuevo producto, se preguntan cómo es posible que una comunidad de open source podría ayudarme. Bueno, la razón de esta conferencia, que muy amablemente me invitaron, es hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de aprender del open source para empezar una nueva compañía, para en nuestro trabajo del día a día y en general de la comunidad? Es un pequeño disclosure. Trabajo en Intel, es mi trabajo principal, y ninguna de las actividades o las presentaciones que voy a presentar aquí están relacionadas con la parte de Intel. Esta es la agenda que vamos a tratar hoy. No espero tardarme toda la hora, va a ser una presentación rápida. La primera parte es una introducción de qué es lo que he hecho, y las otras partes esas son acerca de esas pequeñas enseñanzas que nos ha dado la comunidad open source, al menos en lo personal, a lo largo de 5 años. Una pequeña reseña de qué es lo que es Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez es un desarrollador de open source desde hace 5 años. Pensaba poner una fotografía, pero se me hizo más padre poner en los proyectos en los que he trabajado. Empecé hace 5 años como desarrollador del kernel de Linux para una plataforma llamada Hogboard. Era una plataforma para ARM. He sido miembro de la Linux Foundation desde hace 3 años. Actualmente trabajo en Intel. He desarrollado proyectos para la parte de Android, desde la parte del kernel, la parte del middleware, la parte de aplicaciones y demás. Actualmente mi proyecto principal, o en el que trabajo todos los días, es Clear Linux. Es una distribución de Linux para arquitectura de Intel. Bastante padre, con nuevos features y demás. Y también desarrollo en la parte de GCC de documentación y nuevos features que estamos habilitando. Hay una diferencia muy, muy grande. Le digo a todos ustedes, cuando termine la conferencia, tienen una cerveza gratis por mi cuenta a que tienen la libertad de tomar una cerveza. Y es una diferencia muy grande. Esa es la diferencia básica que existe en trabajar para el open source. Muchas personas piensan que trabajar para el open source es trabajo de gratis. Inclusive mis familiares a veces me preguntan, ¿realmente recibes dinero por trabajar con código abierto? Sí, sí recibimos dinero, sí nos pagan y demás. ¿A qué va la diferencia? Trabajar con el open source es, tengo la libertad de descargar el código, de analizar el código, de estudiar ese código y de modificar ese código. ¿Qué es lo que no es libre en este caso? Lo que no es libre es la parte de integración, el mantenimiento y el soporte. Esa parte no es libre, porque es un servicio que nosotros damos. Que nosotros damos a compañías como Intel, como ARM, como Samsung, Amazon y demás. Esa es la parte donde uno empieza a cobrar. Es la parte donde el negocio empieza a surgir. Sin embargo, sí tenemos que tener la libertad de dar el código, de que alguien más lo estudie, de que alguien más lo mejore. Y cuando uno empieza un proyecto, se pregunta siempre, aunque sea el script más básico, aunque sea un programa de Java muy simple, ¿qué licencia utilizo? Me gustó esta imagen, ¿por qué? Porque dice aproximadamente, es una imagen de todas las licencias que existen actualmente para el open source. Cuando un proyecto nuevo arranca, siempre se pregunta, ¿qué licencia utilizo? Y como verán, es bastante difícil seleccionar la licencia que deberíamos de utilizar. La verdad es que no debería de ser tan complicado. Y les voy a definir en 3 simples pasos. Si lo que quieres es una licencia permisiva, si lo que quieres es una licencia bastante ligera para el área de compartir el conocimiento, que el código nadie más lo pueda hacer negocio con él, pero quieres mantener esa libertad en tu código, un ejemplo de licencia es la MIT. Es una licencia académica pensada para trabajos universitarios, para compartir el código, para que se enriquezca el conocimiento. Si lo que estás preocupado es la parte del negocio, la parte de patentes y demás, Apache es una de las mejores licencias que podrías escoger. Sin embargo, si lo que quieres es mantener el código abierto o la libertad de tu código, si alguien modifica tu código para hacer otro mejor, las licencias GPL2 y GPL3, con sus respectivos cambios, creo que son las mejores opciones. Y esto no es una información que yo he dado o que se le ocurrió a Víctor hoy en la mañana. Es una información que viene de la página de escogetulicencia.com. Y es bastante fácil. De hecho, esta página les va guiando qué licencia deben de utilizar y demás. Ojo, alguien me pregunta, ¿tengo que tener forzosamente solo una licencia? No, pueden tener más de una licencia. Un ejemplo muy claro es Android. Alguien me pregunta, ¿cómo es posible que Android pueda hacer negocio o por qué no me dan el driver especial de la cámara? Muy simple, Android es una ensalada de licencias y Android tiene diferentes tipos de licencias dentro de él. Alguien me preguntaba, ¿Android es open source? No del todo. ¿Por qué? El kernel que corre en la base de Android
sí es una licencia GPL y tiene la necesidad de que si alguien modifica o mejora esa parte del kernel, forzosamente ese cambio se convierte en open source y tiene que ser liberado para que alguien más lo estudie, lo mejore y lo utilice, lo cual está padre. Pero la parte de las librerías, de la cámara, del audio, que hace que su resolución se vea mejor, esas son cosas que hace Samsung, que hace HTC, que hace diferentes compañías de celulares propio. Y es ahí donde nos paga a nosotros para que hagamos esos cambios. Y jamás, jamás van a liberar ese código. Porque Android lo pensó así, que esa capa fuera con una licencia específica que no te obliga a liberar el código. Ahí es donde entra la parte del negocio en este tipo de licencias. Ejemplos de dónde alcanza esa parte de licencias. Un ejemplo de un tipo de programa que utiliza la licencia MIT es Ruby. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un lenguaje de programación que no conozco, que poca gente utiliza? Ruby es la base para Docker. Y Docker, señores, es lo que utilizamos en la parte de cloud. ¿Por qué utilizamos cloud? Porque cada uno de nosotros llega en la noche y prende Netflix. Y Netflix utiliza cloud y open source todo el tiempo. La parte de Apache, ni siquiera tuve que buscar otra imagen. Apache es el centro, el corazón, el alma completa de todos los servidores que utilizamos todos los días. Levantar un servidor Apache es sumamente sencillo, sumamente ligero, y sabemos bien, la gente que nos dedicamos a esta parte, que es el corazón de todo esto. Y la parte de GPL, el kernel de Linux, el proyecto más grande que existe de la parte de open source, se basa en GPL. Jim Semling es el CEO de la parte de Linux Foundation. Es el encargado de mantener la orquesta del kernel de Linux todos los días de la parte corporativa. Linus Torvalds es el encargado de haberlo creado, es el que acepta o no los parches, pero Jim Semling es el jefe de Linux Torvalds. En 2013 da una conferencia donde habla acerca de tres cosas que debería de aprender la industria de Linux Torvalds. Y esos son los tres puntos que quería recalcar aquí. Ningún desarrollador hace esto por la parte económica. Se los puedo asegurar. Nadie de nosotros se hace millonario por mandar código todos los días. Los verdaderos desarrolladores, y es una frase de Linus Torvalds que mandan un correo, no hacen esto por dinero o porque sean estrellas de rock y te encuentren en un Starbucks y te digan, miran, está el desarrollador del USB 3 o está el desarrollador del driver de audio. Nadie. Dentro de la audiencia puede estar uno de los colaboradores más grandes de la parte de Alza Audio y el responsable de que nuestro MP3 en el celular esté jalando bien o tenga fidelidad. Y nadie de aquí se ha dado cuenta. Lo hacemos porque es divertido. Lo hacemos porque es bastante emocionante encontrar una falla en el código, porque es bastante emocionante darnos cuenta de que es perfeccionable ese código, de que el performance puede mejorar. Esa es la razón de por qué lo hacemos. ¿Okay? Fuera de las imágenes que podría crear de un desarrollador de open source, hackeando o rompiendo un server. No, señores, lo que hacemos es modificar código. Ahora, si bien es divertida esa parte de desarrollar código, todos nosotros hemos ido a un parque de diversiones, Selva Mágica, Six Flags, lo que ustedes quieran, o conocemos al menos a alguien que haya ido. Si subes a una montaña rusa, la parte padre es la bajada, la adrenalina, la parte que gritas y demás. Sin embargo, a mucha gente se le olvida una parte de flojera, que es llegar hasta ahí. Y no puedes empezar la montaña rusa sin siquiera llegar ahí. ¿A qué me refiero? El open source es exactamente lo mismo. A lo largo de estos años hemos dado cuenta, cada vez que entrenamos nuevos talentos, que entrenamos nuevos ingenieros y demás, aproximadamente 6 meses es el tiempo que toma ese pequeño ramp up a un ingeniero de saber nada a empezar a conocer. Y una vez que empiezas ese punto, es ahí cuando se te hace más fácil el código. Cuando empiezas a verlo y encuentras errores más fácil, cuando te pierdes el miedo, muchísimas cosas. Entonces, no podemos salir de esta conferencia y decir, sí, voy a desarrollar para el kernel de Linux hoy en la noche, o voy a desarrollar un cambio para Apache, o lo voy a hacer mejor. No funciona así. Es un poco tardado ese proceso, pero una vez que llegas a entender bien el proyecto, créanme que es mucho más divertido. ¿Okay? Regalen las cosas. Para aquellas personas que van empezando un nuevo negocio, una startup, mis respetos, es aventarse al vacío, es muy, 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 muy valiente hacerlo. Tomen su proyecto, definan bien la licencia que quieren utilizar y regálenlo. Regálenlo el código tal cual, porque va a ser mucho mejor para ustedes.
Y se preguntarán, no tiene sentido. Económicamente, ¿por qué voy a regalar algo que yo acabo de inventar? Sí, ya lo protegí con una licencia, ya vi que no me pueden robar mi idea, la patente es mía, está bien, ya vimos que hay diferentes tipos de licencias para lo que ustedes necesitan. Pero si les preguntan, ¿su compañía va a caer en la ruina o su acción se va a venir abajo o no tiene futuro lo que están haciendo porque lo están regalando? Piénsenlo dos veces. Esta es una gráfica que presenta Jim Semlin en esa presentación, en 2013. Son 5 años atrás y el porcentaje que muestra aquí es el porcentaje de qué tanto ha crecido la compañía, 3 compañías a lo largo de 5 años. La línea amarilla es una compañía que tiene 0% de código abierto hasta ahora. La línea azul es una compañía que tiene el 50% de código abierto. Y la línea roja es una compañía que tiene el 100% de su código abierto. Me ha tocado cenas familiares donde me dicen, trabajas para una organización no lucrativa y te alcanza para pagar la renta o el carro o lo demás. Sí, a veces las compañías no lucrativas que trabajan con open source tienen un crecimiento mucho más grande que otras compañías que conocemos. No tengas un plan. Muchos saben la leyenda de cómo empezó el kernel de Linux, por ejemplo, o cómo empezó Python, o cómo empezó Apache. Ellos crearon un proyecto una noche o una mañana y lo dan, sin siquiera pensar cuál iba a ser el alcance que realmente iba a tener el proyecto. No lo planeen, no lo delimiten. Y les voy a decir por qué. Porque esta imagen me gustó. Puede ser la balanza entre lo que tú tenías planeado para tu proyecto, lo que tú pensaste desde un principio que iba a ser tu proyecto, tu aplicación, tu librería, tu tool, lo que ustedes quieran, lo que ustedes estén pensando que va a ayudar a la sociedad. Pero de este lado está todo aquello que la demás comunidad pensaba y creía y quiere desarrollar. Es todas las ideas frescas e innovadoras que la gente de afuera cuando ve tu proyecto dice, qué padre, con esta idea que él creó, se me ocurre crear esta otra cosa. Con esta idea que él creó, se me ocurre crear este otro nivel de comunicación, este otro nivel de abstracción. Créanme, si le han preguntado a Torvalds, ¿creíste en algún momento que el kernel de Linux, cuando lo lanzaste, iba a correr en celulares, televisiones, servidores, cámaras, celulares, todo? Y él dijo, señores, yo lancé un kernel básico para que jalara en mi computadora y nada más. Lo que ha venido surgiendo en más de 20 años, jamás lo planeé y jamás lo pensé de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa esa libertad en tu código? Y es algo muy importante tanto en la vida personal, cuando van arrancando en el open source, en su compañía y en su proyecto. Cada parte de un código satisface primero la necesidad del programador. Utilicen su proyecto. Si van a crear una librería, una aplicación, lo que ustedes quieran, primero satisfagan las necesidades de ustedes mismos. Utilícenlo y consúmanlo. Alguien me decía, ¿cómo es posible que vamos a desarrollar un sistema operativo y no lo consumo todos los días? No hace sentido, ¿estamos de acuerdo? Si utilizo una aplicación como Instagram para subir fotos y demás, tengo que utilizarla todos los días. Tiene que satisfacer mis necesidades. Los buenos programadores saben qué líneas crear de código. Los mejores programadores saben qué líneas borrar y reusar. No creen nuevas imágenes o no creen nuevas líneas de código cuando pueden reusar o mejorar lo que ya existe. ¿Okay? Y es algo básico que nos pasa a todos nosotros como desarrolladores de software. No es personal. Alguien de aquí de la audiencia me dijo hace 6 años, Vic, no es personal. No te están haciendo comentarios acerca de tu código o de tu proyecto. Te están haciendo comentarios de la calidad que podría tener. No es tu bebé, no es hacia ti personalmente, ¿ok? Es hacia las líneas de código que mandaste. Porque es muy difícil entrar al open source y la primera persona que va a llegar va a decir, tu código apesta. Tu código debería de cambiar de esta manera o de esta otra manera. No es personal, no lo tomen personal. De hecho, agradezcan ese feedback porque se está tomando el tiempo de analizarlo, revisarlo y proponer un cambio nuevo. You use Linux every day.
whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing list, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. Esto es qué tan rápido cambia un solo proyecto del open source todos los días. Cuando les digo no tengan un plan, cuando liberen su código, no lo tengan. Nunca sabemos qué tan grande puede crecer un proyecto. Una de las frases que más me gusta de Linus Torvalds es, hablar es muy barato. Por favor, muéstrame tu código. Los desarrolladores de open source no vestimos de traje, no vamos a juntas con corbata, vamos así todos los días a la oficina y pocas veces interactuamos físicamente uno con otro. Todo es a través de correo o de canales de comunicación de 100% texto. Se los juro, aunque no lo crean, aunque algunas personas en la parte de Project Manager se les rompa algo, así es y funciona. Como vimos en el video, 6 cambios por hora y releases cada 2 o 3 meses es el proyecto que más rápido cambia en la industria, tanto privada como de open source. Ahora, esta es una frase bastante poderosa, porque es bastante fuerte la forma en cómo te van a criticar a partir de tu código. No de lo que hables, sino de las líneas de código que mandes al open source. Esta imagen es el primer parche que mandé a los 23 años al kernel de Linux. Y a partir de ese parche aceptado, me convertí en maintainer, como vimos en el video, y me empezaron a llegar correos de diferentes países y me preguntaban qué es lo que sigue, para dónde nos vamos, qué cambio quiere hacer en el kernel en este lado, la tarjeta por dónde debería de ir y demás. Y a los 23 años uno entra en pánico, bastante,
Porque tienes la decisión técnica de por dónde debe de ir un proyecto de ese nivel. Pero ahí fue cuando me di cuenta de algo. La comunidad de open source es y debe de ser plantada aquí en México, porque hay demasiado talento en las universidades locales para llegar a eso y muchísimo más. ¿Cuáles son los verdaderos hackers? No vamos a una hacking school. Creo que hubo una conferencia. No vamos a una hacking school. No hay un curso que te enseñe a ser desarrollador del open source. Los verdaderos hackers no tienen un currículum extenso. No. ¿Alguien me puede decir si reconoce a una de las personas de la imagen? Es Greg Roharman. ¿Alguien de aquí? Richard Purdy. Y la última persona es Aiki. Aiki Doherty. Si se encuentran a estas personas en el Starbucks, no les piden su autógrafo, ni siquiera saben quiénes son, o en el aeropuerto, jamás los van a reconocer. ¿Por qué son importantes y por qué tenerlos en esta presentación? Greg Roharman es el encargado de los cambios que van a seguir en el siguiente kernel de Linux. Es el encargado de que el siguiente servidor corra de manera estable, corra de manera rápida. Es el encargado de que no entre un bug en la parte de memoria y de repente Amazon se caiga. Richard Purdy es el encargado de todas las smartphones, celulares, embedded, que puede existir con Yocto Project. ¿Okay? Está localizado en Reino Unido, él está en Estados Unidos, me parece. Y el último. No necesitas ser una persona que lleva 20 años desarrollando. No necesitas ser un gurú de la parte de embebidos. Aiki tiene su sistema operativo a los 26 años. Es más joven que un servidor. Y es el encargado de ese sistema operativo. Lo mantiene, dice por dónde va. No está pegado a un proyecto enorme. Él empezó su sistema operativo tal cual. Y es muy bueno. ¿Okay? Ahora, viendo esta parte de la comunidad, el diciembre pasado nos quedamos pensando unos amigos y yo, ¿cómo traemos esa cantidad de proyectos aquí a Guadalajara, aquí a México? Porque hay bastante talento en las universidades, en Campus Party, en diferentes conferencias, nos hemos dado cuenta que hay bastante talento. Pero ¿cómo hacemos que ese talento se acerque? Se acerca al kernel de Linux y se sienten un poco intimidados porque el código es pesado, es robusto, es bastante fuerte la crítica. ¿Cómo le hacemos? Entonces empezamos un proyecto en diciembre pasado que trata de unir los dos mundos, la parte del gran talento que hay en los jóvenes con la parte de proyectos de open source. Include Project surge el diciembre pasado por esa necesidad de unir los dos mundos, de unir el gran talento que ustedes tienen con proyectos open source. Include Project se basa en tres filosofías básicas. Crear un pequeño sandbox donde uno pueda regarla, donde uno pueda cometer errores, donde no afecte un proyecto externo, con proyectos
locales, con proyectos que ayuden a las personas de aquí, con proyectos que ayuden a las empresas locales. Tratamos siempre de contribuir al upstream, tratamos siempre de que más desarrolladores vayan a proyectos como Apache, vayan a proyectos externos, pero no nos quedamos en la parte técnica, en la parte encerrada, en la parte de ingeniería. Hay muchísimas empresas allá afuera, empresas de cupcakes, empresas de modas, empresas de lo que ustedes quieran, que a veces se ponen a pensar, me gustaría este desarrollo de software, me gustaría este desarrollo de aplicación y hacerlo en base a open source, pero no saben por dónde empezar. Bueno, Include Project da completamente gratis, porque es un .org, la parte de asesoría, arquitectura, a esas compañías. ¿Por qué lo hacemos? Porque más personas utilicen la parte de open source y porque más chavos puedan entrar y desarrollar en esos proyectos. Include Project es un pequeño sandbox para esa parte, tanto para startups, empresas ya grandes y también los chavos que van empezando. Por último, me gustaría cerrar con una analogía. Alguien me preguntó, ¿cómo defines trabajar el open source? ¿O por qué sería mejor el trabajo en el open source que en un software cerrado? La respuesta es muy simple. Pueden tener dos opciones para construir su casa. Pueden empezar a construir su casa por ustedes mismos y está bien. Al final de 6 meses, terminas con una casa bonita, pequeña, simple, rústica, pero es tu casa. En ese mismo tiempo, puedes hacerte amigo de la persona de carpintería, del plomero, del eléctrico, de todo. Y entre todos, no solo construyen en 6 meses una sola casa, construyen todo un hábitat y un ecosistema funcional. Así de simple se define la diferencia entre hacer un proyecto uno solo o hacerlo con la comunidad de open source. Gracias. Pues está abierta a preguntas, si tienen dudas. Hola, yo quisiera... Como tal no lo tengo, sí hay colaboradores del open source todos los días, de diferentes compañías. No aportamos lo que deberíamos. Definitivamente, el gran porcentaje de apoyo para open source son de países, Estados Unidos, Europa, Asia. América Latina tiene ese gap que tratamos de cerrar viniendo a conferencias, abriendo Include Project, viendo a dar prácticas a universidades. Sí, sí falta. La segunda ya es personal. Yo quisiera saber, primero, si tienes perfiles públicos de alguna forja de desarrollo o algo así. Y la pregunta de que le hicieron a Peña Nieto, ¿algún libro que marcó tu vida? ¿Algún libro científico? Bueno, suponiendo que yo soy un desarrollador, pero nunca he entrado al mundo de open source, entonces, ¿qué recomendarías o en qué tipo de proyectos podría yo empezar a buscar o qué recomendarías tú para encontrar un proyecto que sea algo pequeño o debería empezar por algo grande? ¿Cuáles son los pasos como para empezar yo a ser un desarrollador dentro del open source?
Yo creo que no hay una fórmula en específico. A mí en lo personal, cuando empecé a los 23, me aventaron al ruedo al kernel de Linux, así como iba. Y sí fue pesado, definitivamente sí fue bastante pesado en su inicio. Hay varios proyectos. Yo creo que qué proyecto escoger va de acuerdo a las reglas que hablábamos. Primero uno que te guste, que cumpla tus necesidades, que trate de satisfacer una necesidad que tienes. ¿Y por qué hacer pie en eso? Supongamos que empiezas a bajar un proyecto de debug o un proyecto web o proyecto HTML y te das cuenta que no funciona bien, que tiene errores, que te gustaría que tenga un nuevo feature. Ahí diría yo que es donde deberías de empezar. ¿Por qué? Porque primero te vas a enfocar a arreglar esos problemas y sin que te des cuenta vas a empezar a mandar códigos para arreglar lo que estaba mal, para habilitar el nuevo feature que tú necesitabas en ti, para tu proyecto personal. Entonces, ¿por dónde empezar? Puedes empezar por un proyecto grande, puedes empezar por un proyecto pequeño, pero por un proyecto que te guste. Porque esto es y tiene que ser algo que te agrade. Es lo mismo de los juegos de Selva Mágica o los juegos de Six Flags. Si te subes al Batman, a fuerzas, ni siquiera lo vas a disfrutar. Pero si de verdad lo estás haciendo porque es algo que te agrada, aún con toda la adrenalina, con el miedo que puedes llegar a tener, lo vas a disfrutar, porque sí es pesado desarrollarlo. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿se puede migrar proyectos de desarrollo cerrado a open source? ¿Y cuáles son los pasos que necesitan o es complicado migrar proyectos a open source? Ok, en primera la pregunta sería si ese proyecto cerrado tenía ya un copyright o una patente por sí, sí es complicado. Porque en un principio se pensó y se diseñó para que fuera cerrado, para que fuera de esa persona nada más. Si nunca se ha puesto un disclosure o nunca se ha puesto una parte legal de por medio, el proyecto es natural y puedes escoger qué licencia quieres poner en un futuro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú acerca de la opinión o del sentir del usuario común al cambiar de un sistema operativo con licencia a un sistema operativo que es libre? Te lo digo porque, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, estamos haciendo la migración. En cuanto haces la migración, bomba tras bomba tras bomba, de dispositivos que no detecta la cámara, que no sirve esto, que no está corriendo el Google Chrome correctamente, que no puedo chatear, etc. Entonces, el sentir del usuario común al utilizar el open source es como de frustración, porque te tienes que meter muchas veces a consola para actualizar. Entonces, creo que todavía nos falta, pues, en el caso del usuario común, utilizar el open source. Sí hay muchísimas herramientas y la verdad yo estoy a favor de, pero ¿cuál es tu opinión? Ok. ¿Podrían levantar la mano quién ha tenido una pantalla azul en Windows? ¿Podrían levantar la mano quién le ha crashado una aplicación en Windows? ¿Qué es lo que hacen cuando crashea una aplicación en Windows aparte de reiniciar la computadora? Nada. Absolutamente nada. Yo creo que la idea se pierde en algún momento de que el usuario común cree que no tiene el soporte al momento de hacer esa migración. Hablan acerca de tener que meterse a la consola y correr un comando o instalar un driver. Es mayor soporte ese que el que te da una empresa de un sistema operativo cerrado. Porque cuando tienes el sistema operativo cerrado no puedes hacer nada más que reinstalar el sistema operativo. Si no jala un driver o si no se crashea o si pasa algo, una pantalla azul, no puede hacer nada, absolutamente nada. Es una concepción errónea, a lo mejor la que tienen muchos usuarios y la que divulgamos también nosotros.
hay más soporte en la comunidad de open source que en sistemas de software cerrado. Definitivamente, es mi opinión. Creo que hay ahí un poco más de soporte. Solamente es una idea errónea la que se tiene. Reforzando un poquito la idea del compañero anterior, la experiencia que yo he tenido es más que nada en cuanto a la preparación de las escuelas. La gente sabe, conociendo paquetes de oficina, Office Word, etcétera, y eso definitivamente es la carga más pesada para que no podamos introducir herramientas open source. Claro. Un profesor una vez me decía que él vendía la idea que un ingeniero de sistemas computacionales o un ingeniero electrónico o de embebidos era como un pintor o como un fotógrafo. Cuando un pintor llega a pedir trabajo, o un licenciado en modas, o algún artista, no llega con un currículum y no llega diciendo desarrollé esto, hice esto. Lo primero que le van a pedir es su carpeta de portafolio. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que ha hecho? Y es lo mismo que nosotros pedimos cuando hacemos una entrevista, lo mismo que otras empresas hacen, porque el currículum me puede decir X o Y razón. Creo que las universidades tienen que cambiar esa mentalidad de decir, vamos a hacer esos proyectos, vamos a hacer que el alumno participe en proyectos externos, open source, algo que pueda mostrar después como su carpeta de las obras maestras que ha creado a lo largo de 4 años y medio. Son 4 años y medio de desarrollo del chavo que bien podría hacer muchísimas cosas en ese tiempo. Creo que las universidades tienen que cambiar esa mentalidad y pedir al estudiante que al final, cuando se gradúe, tenga ese portafolio de proyectos. Portafolio de proyectos donde ha colaborado, portafolio de proyectos que ha creado, que ha ayudado a debuguear, que ha ayudado a probar, muchísimas cosas. Creo que ahí hace falta en la parte de las universidades hacer ese, caer en cuenta de ello. Otra vez, muchas veces en las universidades no se muestra o no se da el crecimiento al alumno por el lado ese del código, porque los maestros no tienen la capacidad o no han incursado todavía esto el mundo del open source. ¿Qué recomendación darías a los profesores para que se capacitaran o para que pudieran ya sea enseñar o exigir a sus alumnos que empezaran a incursionarse a este mundo del open source? ¿Y qué ventajas tendría sobre eso de seguir desarrollando, por ejemplo, proyectos escolares, ¿no?, que no salen de ese ámbito? Yo creo que el principal limitante es romperse el miedo. Tenemos una concepción errónea de lo que son los proyectos open source, porque son complicados, porque tienen poco soporte, porque solamente gurús, especialistas leen ese código. La verdad es que no. La recomendación hacia la parte académica sería, número uno, dejen a los chavos que sean libres. Si el chavo quiere incursionar en el open source, déjenlo, tal cual. Si a lo mejor yo como profesor no tengo el conocimiento, lo dejo tal cual. Y es lo padre de un salón de clases. A lo mejor unos chavos van a querer incursionar en esto, otros van a hacer base de datos, y otros van a decir, ¿sabes qué? A mí me gusta Windows. Yo quiero desarrollar para un sistema operativo cerrado porque a mí me apasiona esta tecnología. Lo cual está bien. En cualquiera de los tres casos, son tecnologías que mientras el chavo se sienta contento, el profesor la función que tiene es impulsarlo, dejarlo libre, echarle ánimos para que sea realmente lo que él quiera hacer. ¿Cómo me preparo yo como profesor? Es muy complicado prepararme en los tres. Si yo estuviera del lado del profesor, no sé base de datos, por ejemplo, nada. Si me dice, ¿sabes qué? Quiero ser de Windows interno, tampoco sé de Windows. Entonces, dejo descuidado a esos dos alumnos para enfocarme en el tercero. Es un poco injusto. Ahora, ¿qué recomendación le daría? Impulsa al chavo. A lo mejor no tienes todos los conocimientos, pero échale porras, dile que va bien, la parte de ingeniería de software, corrígelo. Si tiene dudas de programación, ayúdale. Eso es bastante bueno para el chavo, porque tiene un soporte aquí, local, con su profesor, que sabe que no lo deja solo. Que a lo mejor no es el experto en Linux, pero que no lo va a dejar solo. ¿No hay más preguntas? Allá atrás.
Hola, reforzando un poco la pregunta que hizo el compañero acerca de la experiencia del usuario, ¿crees que empleando un poco más de interfaces gráficas puedas impulsar más el uso de lo que es el software libre? Sí, sin lugar a duda. La parte de user interface es una parte clave. Los que desarrollamos open source sabemos que pues, a lo mejor nada más necesitas una terminal y un canal de IRC y un browser y ya, se acabó. Pero yo como desarrollo, como usuario final, sí necesito una interfaz gráfica mucho más amigable. Y es ahí donde necesitamos de la parte de la inteligencia emocional y la inteligencia gráfica de la gente que se dedica a esta parte. O sea, diseñadores gráficos, diseñadores web, gente que nos ayude a hacer la parte mucho más simple. Hay toda una teoría atrás de la parte de interfaz de usuario, cómo hacerlo más fácil, dónde poner un botón, qué color utilizar. Definitivamente. Sin embargo, no está mal. Lo que tenemos actualmente está muy, muy avanzado y podría mostrarles imágenes de sistemas operativos que uno los ve y se ven a mí bastante bonitos. O sea, gráficamente se ven muy, muy bonitos. ¿Okay? Bueno, yo quisiera, si nos puedes platicar un poquito general de qué fue lo que te llevó a ti a realizar tu primer... Ok. Coincide que en el público está la persona que me impulsó en la parte del open source hace ya 6 años. Y contrató a un chavo que no tenía experiencia en programación en C, que no sabía Linux, que nunca había instalado una distribución de Linux, y le dio el chance. Y después de 6 meses mandé mi primer parche al kernel de Linux. ¿Qué me impulsó? En el libro que les comento de Just for Fun, de Linus Torvalds, hay un capítulo, bueno, medio capítulo entero acerca de el brillo en los ojos cuando descubres algo que te apasiona. Yo no conocía Linux en toda la carrera. No me gustaba programar en toda la carrera. Cuando descubrí que podía prender un LED en una tarjeta a partir de una línea de comandos escrita en un sistema operativo que yo había hecho o que yo había modificado, todo mundo, o sea, todo lo demás acabó. No me enfoqué en base de datos, no me importó, nada. Y es de verdad algo que te apasiona todos los días. Y cuando empiezas a ver cómo funciona, tan simple como prender ese LED a partir de una línea de comandos con un sistema y un kernel que tú modificaste, que tú hiciste ese driver, a mí en lo personal me cambió la vida. Muchísimo. Y hasta la fecha me sigue apasionando todos los días hacer cosas más complejas que LED en el trabajo. ¿Cómo empecé? Porque esta persona agarró y me dijo, bueno, esta plataforma, esta pequeña tarjeta de no más de 50, 100 dólares, no tiene un soporte en el kernel. ¿Le quieres dar el soporte? Y yo, pues, ¿qué tan difícil puede ser? 4 meses después de no dormir y demás, salió el soporte. Pero de verdad, ahí cuando salió el soporte y me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo le impactaba a gente de Singapur, Corea, y me preguntaban, Víctor, ¿por dónde hacemos? ¿Qué driver hacemos? ¿Cómo modificamos el scheduler, la memoria? Dije, wow, de verdad lo que estoy haciendo tiene importancia. Y para que se sientan más animados, una encuesta que nos hacen a todos los desarrolladores del kernel, hay desarrolladores de edades desde 14, 15 años. Y la mayoría del código pesado o del código fuerte se hace con personas entre 20, 25, 28 años. ¿Okay? Son proyectos para ustedes que necesitan ideas nuevas y gente que no tenga miedo. Un consejo que yo les daría, no tengas miedo. Te van a decir de 1,000 cosas arriba. No es personal. ¿Por acá? ¿Hola? Perdón. Ya, perdón. Bueno, está padre la motivación que nos das del lado de developer, pero también del lado del usuario. Yo he escuchado de distribuciones Fedora, Ubuntu, Red Hat, he instalado una que resultó ser un firewall al final. Bueno, aprendí mucho. Pero del lado del usuario, ¿una distribución que tú recomendarías que fuera amigable y que me permitiera hacer cosas que me gusta hacer en, no sé, navegar en internet, redes sociales, Dropbox, documentos, obviamente, presentaciones, pero que también sea bonita? Claro. Miren, es una pregunta que casi siempre nos hacen. ¿Qué distribución es tu distribución favorita? Y es muy similar a ¿cuál es tu editor de texto favorito? ¿Vim o Emacs? ¿O Gedit?
Yo creo, miren, he pasado por varias distribuciones. Empecé con Ubuntu, pasé por Fedora, Debian. Cada una tiene su sabor. Definitivamente Gentoo no la recomendaría. No la recomendaría porque es bastante pesada, Gentoo. Y es bastante para desarrolladores de código. Pero no es otra más que experimentar. Y esa es la parte de libertad. ¿Por qué es la libertad? Porque no te cuesta. Entonces, si bajas un Ubuntu y no te gusta, lo quitas. ¿Cuánto te costó? Nada. Si no te gusta, te vas a Fedora. Y dices, me gustó, es estable, es más rápido, me quedo con él. Oye, pero no me gusta esto, lo quito. Esta otra sí me lo da, pues ponlo. Y es esa ventaja. Que otras distribuciones cuando son cerradas, pues te esperas a que el siguiente release dentro de 2 años salga. Porque no te queda de otra. Sí, hay varias muy bonitas. Ubuntu, hay Ubuntu Mint, Solus, el proyecto de Aiki es bastante bonito gráficamente. Sí. Hola. Bueno, nada más reforzar un poquito el comentario. Yo también soy desarrollador de software, utilizo Linux todos los días y en mi caso muy personal utilizo Fedora, pero actualmente las distribuciones han hecho muy buen trabajo en cuestión de soporte de software. Porque, por ejemplo, pues yo desarrollo código, ¿no? Pero me gusta mucho escuchar música. Y todos estamos en esta onda de la nube y eso. Entonces, pues me metí a Spotify y tengo una cuenta y todo el show, ¿no? Entonces dices, bueno, yo utilizo, por ejemplo, Dropbox o utilizo Spotify o Google Drive, otras cosas. Entonces, tanto esas empresas como las distribuciones tal cual han hecho muy buen trabajo en el soporte de este tipo de programas. Al grado de que yo te puedo decir, bueno, es que yo, por ejemplo, corro código todos los días, programo, pero me la paso escuchando Spotify también, ¿no? O utilizo Dropbox para subir mis fotos o lo que sea. Y es el soporte, pues, que te digo que últimamente le han echado muchas ganas en ese sentido. Y ya, en cuestión de pregunta, dices que en América Latina el aporte hacia el open source es muy poco, que necesitamos reforzar eso. ¿Cuál crees que sea el problema por el cual en América Latina no hay tanto aporte al open source? ¿Y cómo podríamos atacar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos apoyar o tener un mayor nivel de contribución al open source? Yo creo que es una pregunta bastante compleja. Estoy seguro que involucra bastantes cosas políticas y económicas y demás. Yo personalmente no veo ninguna barrera para que América Latina no crezca. Cuando mandé mi primer parche, no me preguntaron ni de qué país eres, ni de qué nacionalidad, ni qué idioma, ni qué color de piel eres. Nada. El open source es la cosa menos discriminatoria que puede haber. Se discrimina tu código si está mal, pero no de quién viene. ¿Qué hace falta para que América Latina crezca en la parte de open source? Yo creo que un cambio en la parte educativa, definitivamente. Un cambio en la parte de las universidades, a fomentar a que los chavos tengan esto, tengan su portafolio de proyectos, que colaboren, que suban, que demás. Yo creo que hace falta más ver la visión de lo que está creando el open source con otras compañías. Quien diga que el open source no tiene impulso, párese a mitad de Silicon Valley y pregunte cuántas compañías utilizan o su código es basado en open source. Más del 85%. Bueno, yo creo que ya para cerrar, lo último que quería comentar acerca de una parte emotiva, una parte padre que recordé de eso que me movió. Recuerdo el día que abrí el correo, Gmail, y vi, felicidades, su parche ha sido aceptado. Como nadie más le da soporte a esta tarjeta, usted se convierte en el maintainer de esta rama del kernel. Entonces, usted es responsable de qué entra y qué sale y cómo se mueve. Ya 23 años. Hablé a mi casa, me contestó mi señora madre. Le dije, mamá, le digo, estoy muy feliz. Le digo, me aceptaron mi parche en el kernel y acabo de convertirme en maintainer del kernel de Linux. Y la respuesta de ella fue, yo vivía en Monterrey, ella vivía en Cuernavaca. No me importa en qué tipo de pandilla rara estés, por favor deja las drogas y regresa a casa inmediatamente. Entonces, llevo bastantes años tratando de explicarle qué es lo importante que fue para mí ese día ese correo, pero ya más o menos trato de. Entonces, como para cerrar, hagan lo que hagan, disfrútenlo. Son 30 minutos de tráfico en la mañana para llegar a la oficina y 30 minutos de regreso. Más vale que lo que hagan valga la pena, porque no hay salario que les alcance
para soportar ese tráfico, la contaminación y los problemas que tiene la oficina. Gracias.